Y esta degradación de créditos y los efectos en sus bolsillos lo discutimos ahora con el analista Ángel Rosa. Ángel, buenas noches. Buenas noches, gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y amigos televidentes. Yo le hacía una pregunta hoy día, en la tarde, al secretario de Hacienda, sobre, porque se habla de AAA, BAA1, chatarra, se habla de un montón de cosas que están corriendo por allá por Wall Street. Pero ¿qué le digo yo a don Juan del Pueblo, a doña Juana del Pueblo, que está escuchando en estos momentos, cómo se afecta el bolsillo de ellos? Es decir, ¿hasta dónde llega? Bueno, se afecta de manera terrible. Esto no es una buena noticia para Puerto Rico, ni debe tampoco tratarse desde el punto de vista simplemente de la ganancia política. Es una gran derrota para el gobierno de Luis Fortuño y esta administración, que sometieron al país a todo un paquete de medicina amarga con la esperanza de que un día como el de hoy nunca llegara. Lo que esto quiere decir de ahora en adelante es que al gobierno de Puerto Rico se le hace más caro conseguir dinero prestado en el mercado, y que además las perspectivas de la capacidad de su gobierno para cumplir con sus obligaciones, entiéndase todos los gastos del gobierno de Puerto Rico, incluyendo los programas de ayuda a la gente más necesitada, son negativas, y hay la posibilidad de que, de no corregirse esto con más medicina amarga o subiendo las contribuciones, que tampoco es lo que este gobierno ha predicado, pues nunca se podrá recuperar entonces la salud fiscal para que el país pueda nuevamente recibir los servicios a través de los recursos gubernamentales. Señor Rosa, pero cuando usted dice que al país se le va a hacer más caro pedir prestado, dinero prestado, es decir, el dinero se encarece, eso también se hace extensivo a la gente común y corriente, es decir, va a ser más caro el dinero pedir, yo como familia, por ejemplo, pedir dinero a un banco. Bueno, ¿O cómo se refleja eso en el aceite, en el arroz, en las papas? Bueno, lo que pasa, no necesariamente esa es la realidad bancaria, pero el efecto que tiene una decisión como la de hoy es afectar el desempeño económico del país, y por eso tuviste que hoy ya las acciones puertorriqueñas en la Bolsa de Valores cayeron a unos niveles extraordinarios. Eso quiere decir que la capacidad de Puerto Rico para una recuperación económica, que todos sabemos que no se está dando, donde el grupo trabajador es cada vez menor, donde la posibilidad de que la economía de Puerto Rico pueda volverse a encaminar nuevamente hacia la productividad es menor. Por lo tanto, el desarrollo económico no llega, y eso hace mucho más difícil la supervivencia económica y el que el ciudadano común y corriente pueda tener los medios para pagar el costo de la vida que se avecina. Es decir, en lenguaje simple, por ejemplo, la gente le podría decir yo que esto se podría solucionar si se genera más empleo, lo cual significaría que nosotros empecemos a subir el asunto. Pero ¿cómo generamos los empleos? Pero eso sería una perspectiva económica negativa. Ajá. Es muy difícil que se generen esos empleos. Pero esa es la forma de poder claro, salir un poco del agujero. Bueno, ¿no? Aquí hay generando dos maneras. O se añaden más recursos al Estado. Lo que eso quiere decir es que o tú subes las contribuciones o sigues votando gente del gobierno, lo cual profundiza la crisis económica del país, porque en medio de una recesión seguir desempleando gente no es la medicina. Y es tan amarga y tan amarga que hoy nos tiene ante la nueva encrucijada de que lo que se suponía que no llegara si sufríamos en estos pasados 3 años, llegó. Y ahora realmente el país tiene una perspectiva económica muy negativa hacia adelante. Yo creo que un año preeleccionario en el que se supone que estemos demostrando los resultados de la gestión pública, en el que se supone que el gobierno tradicionalmente aumenta su gasto, esto es un golpe muy fuerte para el país, especialmente para esta administración que vendió todo su éxito enmarcado en el que el sufrimiento iba a evitar lo que hoy acaba de ocurrir. Profesor Rosa, gracias por acompañarnos esta noche. Como de costumbre.